Ahora lo hablábamos, las condiciones del tiempo podrían estar inestables durante lo que resta de este viernes y también el fin de semana. Y es que se pueden presentar lluvias en todo el país debido a la cercanía en el tema de la convergencia intertropical. A la presencia de la zona de convergencia se le suma el paso de la onda tropical número 4 sobre territorio nacional que afectará el país para este viernes. No obstante, se prevé que las precipitaciones sean más aisladas a las que se registraron durante la primera mitad de la semana. Por otro lado, el meteorológico confirmó que para estos meses se espera la formación de 12 ciclones tropicales y de estos al menos 7 podrían alcanzar la categoría de huracán. Estos fenómenos tendrían influencia en la región centroamericana, por lo que podrían afectar al país. Esta temporada en particular se estima por parte del Instituto Meteorológico Nacional la formación de al menos 12 eventos, es decir, 12 ciclones, de los cuales 7 podrían ser huracanes. En este caso, estos eventos, recordemos que suelen ser mucho más probable su formación hacia el trimestre de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, claramente toda la temporada pues existe el potencial de formación, como lo vimos el año pasado cuando tuvimos a Bonnie, que se formó en el